Hola, es un gusto para mí darles la bienvenida a Uno contra Uno de BetPlay y hoy nos acompaña Felipe Acosta. Felipe es futbolista, en este momento está con Equidad Seguros, regresó a nuestro país para reforzar este equipo bogotano. Felipe, gracias por estar en Uno contra Uno, ¿cómo estás? Muy bien, Aleja, muchas gracias a ti. Primero que todo, siendo hijo de un actor de esas novelas que muchos recordamos de hace un tiempo, y rodeado de cámaras, de sets de televisión, ¿cómo es que te dedicas a jugar al fútbol? Cuéntanos eso. Nací y a mí en mi casa me dicen que yo desde chiquito el primer juguete que tuve fue el balón. Okay. Entonces obviamente sí con mi papá y mi mamá, que en ese entonces también era actriz porque ellos se conocieron actuando. Uh-huh. ¿Cómo se llama tu mamá? Astrid Bayer. Okay. ¿No intentaste, no hiciste un casting teniendo a tus papás en el medio? ¿No? Aprovechando la palanca, no. La verdad, no. Siempre tiro el chiste de que actúes en la cancha, a veces. Hay teatro, para sacar, ¿sí, ventaja, no? ¿Hay teatro en la cancha? Sí, hay mucho teatro. ¿Mucho? Sí. No, mentiras, pero no. La verdad, siento que el fútbol siempre fue como lo que estaba en mi sangre. Felipe, entonces, ¿qué estudiaste? Yo estaba en el colegio. Yo estaba en un colegio muy exigente y me tocó dejar el fútbol para poderme graduar. O sea, casi no me gradué. Me metí a estudiar en La Sabana. Administración de empresas, y yo iba en octavo semestre con la espinita de decir, no me siento, o sea, estoy contento, falta, estoy algo, cómodo, pero algo me falta, me siento vacío. Y ahí es donde yo siento que entró como la bendición de Dios, y mi hermana me llegó con un chisme, pues me dijo como, oye, yo tengo una amiga que es la hija del dueño de un equipo de fútbol, y yo, ¿de Colombia? Sí, como así, o sea, ¿por qué me dice hasta ahora? Y me dijo, no, pues es la hija de Eduardo Pimentel, que tiene el Boyacá Chico, y yo, Camila, escribe ya, o sea, dile a ver si me puede ir a probar, que me vea un video, no sé, algo, hacemos, ajá, algo. Entonces ella gestionó y me acuerdo que Pimentel textualmente le dijo a la hija, como, dígale que vaya en enero a ver si es plática. Fui a probar lo que, ajá, dijo Pimentel, pasé, o sea, me dijo, listo, haga, firmemos. Con 21 años, que en teoría ya es un viejo, no sirve para jugar fútbol, según me habían dicho. 20. 21 tenía 21. Ahí. Y obviamente me faltaban 3 semestres todavía, 2 de práctica, y dije, bueno, vamos a plaza de semestre, y me fui a ir a Tunja. Muchas veces me salía del entrenamiento pidiendo permiso para ir a estudiar, y a una clase, me volví después, o sea, eso, luego hice las prácticas en Tunja, logré coronar lo que era muy importante para mí, que era el estudio, porque ya lo tenía muy adelantado, sí, sin dejar de lado lo que quería realmente, que era jugar. Después de eso, ¿el siguiente equipo cuál fue? Yo tengo pasaporte español, mi abuela es española, y dije, pues vamos a España. Voy a probar suerte. Voy a probar suerte a España, okay, vamos. Casualmente, el equipo de la ciudad de mi abuela me dijo, listo, queremos, o sea, quédate, nos gustaste, que era en tercera división, el Lorca Fútbol Club, yeah, jugaba en tercera división en ese entonces. Entonces ahí me enganché, yo dije, pucha, ya con que pise el viejo continente en fútbol y esté cerca de profesional, pues ahí es un avance. Estuve probando también el Elche Ilicitano, que era la filial del Elche, yo estaba muy cerquita del primer equipo y me decían, nos gustas mucho, pero yo tenía 23, 24 en ese entonces, y me dijeron, no vamos a pagar o a inscribir una ficha profesional por ti, porque eso nos cueste y no queremos. Entonces fue lo más cerca que estuve. Entonces ahí ya después sí me fui para el Lorca, que era cerca de la tercera división, un nivel muy bueno, un estadio espectacular porque era un equipo tradicional. Me tocó con Walter Pandiani, que es un histórico jugador uruguayo y de la liga. Me cogió pandemia en España, entonces se me acabó el contrato, no me podía volver a Colombia porque cerraron fronteras y tengo familiares en Croacia, entonces me fui a pasar el tiempo que no sabía cuánto iba a ser. Croacia me escribió un agente español romano que me dijo, oye, te hemos estado siguiendo, nos gusta mucho tu perfil para que vengas a liderar un equipo de segunda división en Rumania. Entonces llegué a ese equipo y el equipo era un desastre. No, 5-0 los partidos, 3-0, 4-0. Yo dije, pucha, ¿dónde me vine a meter? Que probablemente si no fuera por eso nunca hubiera ido a Rumania, porque pues no es algo que uno tenga como un, con el radar. Sí, un lugar turístico que tú digas Rumania. De pronto Drácula es lo que todo el mundo, la gente sabe, o los gitanos, pero de resto. Llegas y ¿cómo se hace esa llegada de Equidad? Tenía opciones otra vez de irme a Europa, pero Eslovenia, Armenia, yo decía, pucha, ¿será que me voy a esos países para que me hagan la misma? Entonces yo dije, pucha, si yo logro de pronto con las herramientas que he usado para sobreponerme a cada competencia, a cada partido, algo para vivir la vida mejor, me parece chévere. Entonces dije, voy a sacar un programa que se llama La Vida en 90 Minutos, donde decimos, la vida es un juego, tenemos un árbitro que puede ser Dios, el universo, la naturaleza, tenemos un público que puede ser la sociedad, tenemos un rival, que puede ser uno mismo. Puede ser uno mismo, puede ser tu propio jefe, puede ser tus compañeros. Trabajo hoy en día con niños, que es como, la verdad no tenía pensado empezar por ahí. Todos los entrenadores quieren es ganar, 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 en vez de entrenar, o sea, en vez de, perdón, formar. Entonces hay una cosa que a mí me marcó mucho, que es mucho más fácil crear niños sanos que corregir adultos dañados. Y ahora sí, ahora ¿cómo se da esa llegada de Equidad? ¿Cómo entraste al equipo? Eso fue el 13 de junio que yo llegué como a probar y el 1 de julio firmé contrato.
del Alexis, 2023. Del 2023, el año pasado. Ajá. Entonces Alexis me dijo como, oye, ya listo, nos gusta lo que nos has mostrado, creo que vamos a firmarte. 30 años. Recién cumplidos. 30 años recién cumplidos. ¿Hasta dónde quieres llegar con el fútbol? Quiero jugar al Mundial, el próximo. Siento que tengo todo para hacerlo. Me gustaría volver a Europa. Siento que puedo jugar 10 años más tranquilamente. Bueno, Felipe Acosta con nosotros hoy en Uno contra Uno. Ha sido un placer conocer tu vida, tus anécdotas, tus viajes por todos lados. Y la verdad que estaremos pendientes de tu carrera, por supuesto. Leja, muchísimas gracias a ti.